Hola a todos, estas son las 5 del día aquí en Marandúa Noticias con Optivisión, porque ver bien es verse bien. Primero, el drama de los comerciantes que lo perdieron todo en el incendio en Calamar. Hablamos con Islena Cubides, quien es la propietaria de la papelería Sami, que fue consumida por las llamas de este voraz incendio registrado en la mañana del día de ayer. Nos contó en detalle cómo en cuestión de minutos el trabajo de 20 años fue consumido por estas llamas. También agradeció la iniciativa de algunos líderes sociales que en una donatón recaudaron más de 13 millones de pesos en efectivo para entregar a los comerciantes y que con ello puedan comenzar a recuperar sus locales. Dos, paludismo, malaria y desnutrición fueron algunas de las enfermedades que encontraron en la brigada médica realizada este fin de semana en Tomachipán. Hablamos con el doctor Germán Amézquita de la Fundación Creciendo Juntos y nos contó los detalles de esta misión que llevó hasta Tomachipán a 35 profesionales de la salud. Permitió atender a cerca de 307 personas de la comunidad indígena Nucac y también de la comunidad Colona. Con el apoyo de entidades públicas, fundaciones y también algunos privados, lograron entregar muchos medicamentos, toldillos y otros elementos necesarios para garantizar la buena calidad de vida de estas comunidades tan alejadas. 3. El Centro Transitorio de Adolescentes es un esfuerzo de las 4 alcaldías del departamento y también de la gobernación. Estará ubicado en una casa en el barrio San Jorge y este será un centro de paso para los jóvenes que tengan que responder ante la justicia mientras un juez decida su situación judicial. Los menores indígenas no podrán llegar a este Centro Transitorio de Adolescentes porque ellos requieren un enfoque diferencial. 4. Rafael Moreno, rector de la institución educativa Santander, respondió ante el reciente caso de bullying que se presentó en esta institución. Aseguró que los dos estudiantes involucrados siguen vinculados y recibiendo clases a la institución y que en este momento cuentan con el acompañamiento especial de los docentes y también del psicoorientador para que no se presenten nuevas agresiones. 5. Y sigue la puja por Asojunta San José del Guaviare. Después de que el pasado 31 de julio las elecciones dieran un empate técnico, algunos integrantes de la plancha número 1 optaron retirarse de la asamblea en la que se estaba definiendo cuál iba a ser el mecanismo de desempate al considerar que había manipulación en el Tribunal de Garantías. Esto ha sido escalado a la Secretaría de Gobierno Departamental, que elegirá entonces cuál va a ser el mecanismo o herramienta para este desempate. Estas fueron las 5 del día aquí en Marandúa con Optivisión, porque ver bien es verse bien. No olvide consultar nuestra página web www.marandúa.com.co. Somos Marandúa Noticias y aquí informamos con responsabilidad.